Voy a vender esto también. No vendas nada de esto. Ok. Ajá. Vine a Skyrim en busca de una vida mejor. ¿Y qué me encuentro? Otra guerra. ¿Y aquí arriba hay algo? No. ¿Qué quieres? ¿De verdad has visto un dragón? Papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos. Esa carta debería convencer a Camila de que nunca más vuelva a hablar con Fendal. No creo que Camila vaya a pasar más tiempo con Fendal. Eso era lo que quería oír. Buen trabajo. Creo que te mereces un poco del oro de mis propinas de la posada. Más vale que me ponga en marcha. Tenemos habitaciones y comida. También ¿tienes alguna cosa para mí? Por supuesto. Todo está en esta nota. Si necesitas una habitación, habla con Delphi. ¿Has escuchado algo? Dicen que un dragón atacó Helgen. A mí me suena a tontería. Nadie se fía de esos magos bien al norte en su colegio. Solo los dioses saben qué hacen allá arriba. Vale. Oli. Leen la nota. A ver, tengo un montón de... de varios. Ajá. Vamos en el orden. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¡Eh! ¿Caballo? Nadie me cree, pero te lo digo en serio. ¡Por Sor! ¿Qué quieres? Es mi chico, Sven, al que tienes que escuchar. Canta en la posada casi todas las noches. ¿Cómo? ¡Le pegamos! ¿A quién tengo que pegar? ¡A la madre que...! Es que está... Esto está un poco lejos, eh. Esto lo hemos leído. A todos los guerreros diestros, un grupo de bandidos han robado un objeto de gran valor para el reino de mi familia. Ah, para el reino de mi familia.
Ok. El cuchillo de carnicero de decapitador. Y han huido a Skyrim como cobardes. Creemos que son miembros restantes de la banda de los Garras Verdes, que llevan siendo un grano en las posaderas de la reina desde el día que nació. Según nuestras fuentes, ¿cómo? Están encerrados en el escondite Cuchillo Perdido. Y como principal caballero de la reina que soy, se me ha encomendado la tarea de recuperar el objeto. Sin embargo, si no sobrevivo, os pido que acabéis con ellos en nombre de la reina. Estoy seguro de que su majestad entregará gustosamente el arma a quien quiera que acabe con sus más antiguos enemigos. No voy a leer el nombre. Al menos pude hacer algo que tenía pendiente ya de un año. Me da curiosidad, pero... Me da curiosidad. A leer. La orden de Ulfric Capa de la Tormenta a todos los hombres y mujeres capaces de Skyrim. Un mercader llamado Gurdvenir ha desaparecido. Fue visto por última vez cerca del poste del traidor. Se agradecerá cualquier ayuda en este asunto. Recompensa. Por orden de el Grande, se hace saber a todos los hombres y mujeres físicamente aptos de carrera blanca que los bandidos que se encuentran en el refugio de Redoran han acosado, atracado y atacado a varios ciudadanos y visitantes. Por ello, se ofrece una recompensa a quien mate a su líder. Provencio Amenizzi. Y otra recompensa, se rumorea que las partidas de saqueo de los renegados están adentrándose cada vez más al este del lago de las montañas Haldral. A la llegada del legado... No me iba... ¿Cómo? No me iba la tarjeta joven del Carrefour que me hice a los 11 años... O sea, te hicieron una tarjeta joven a los 11 que no puedes usar hasta los 18. Bien. Eso está bien. Así es España, nunca mejor dicho, la verdad. Vale, para allá. Es en plan, buah, tendría... ¡Hola, gallina! ¡Ey! ¡Te reviento! Yo a ti no te debo dinero, ¿no? ¿Te pasa los ojos? ¿Qué pasa, muñón? ¿Por qué te llamas Muñón? ¿Por qué te llamas Muñón? Ok. Mejor no saber, supongo, ¿no? Si acaso, ¿no? Vale. A ver en el mapa. ¿Te imaginas? Rollo, no, pues, a ver, se llama Muñón porque en sus ratos libres se dedicaba a comer manos y pies. Pero concretamente, manos y pies. No sé cómo funciona el mapa de aquí.
Como hay cosas que sí que me las marca y cosas que no me las marca. Vale. Pues lo que vamos a hacer primero es esto, porque está en carrera blanca, que está aquí al lado. Los puntos del canal. Una chuminada que pusieron hace 2 años. Y básicamente sirven para... para distintas cosas. Según lo que me salga de las narices también, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito conejo! Conejo, pesas mucho. Por ejemplo, antes tenía puesto 1000 puntos y hago X flexiones. Por ejemplo. ¿Estás bien? Te lo advierto, tu presencia interfiere con asuntos del imperio. ¡Lárgate! Ah, me voy, me voy. Ok. Ese es el camino que tengo que pillar. No, no puedo. Cosas para interactuar, básicamente. O sea, tampoco tiene mucho... mucho aquel. Solo es para interactuar. Hola. Te doy la bienvenida. Soy el dueño y propietario de la destilería Amielada. La destilería Amielada solo utiliza la mejor miel natural, no ese fango que encontrarás en la hacienda Brillo Dorado. Eso dijiste en Italia y a Roma no llegaste. Echa un vistazo. ¿Los que vendes? Ok. Hasta la próxima. ¿Te puedo robar? Oye, hola. ¿Necesitas algo o es que te divierte entretener a la gente trabajadora? Lo segundo. Hola. Si lo que quieres es comprar aguamiel, habla con el dueño, Savion. Ok. ¿Aquí quién duerme? ¿Eh? ¿Aquí quién duerme? ¿Eh? No, no, no. ¿Eh? Si quieres comprar algo, escúchame. Lo estás viendo. Lo estás viendo, ¿verdad? ¿Quién duerme aquí? ¿Quién es el cochino? El libro es la hostia, o sea... el libro, fuera coñas, es la hostia. Solo la primera página, ¿vale? ¡Santos dioses! ¡Menuda barra de pan! ¿Cómo va a entrar eso en mi horno? Primera frase.
Esta barra no está lista para el horno, cariño. Primero hay que amasarla. Es que... Es un libro... Tiene dos tomos. Y es... curioso. Cuanto menos. ¡Uy! Claro, claro. Oh. Au. Por cierto, viendo que hay sacos de dormir y solo hay una cama, creo que sabemos de quién es la cama. Del dueño. Ah, yo ya me iba. ¿Necesitas algo o es que te divierte? No, yo ya me iba. ¿Te pude haberle robado? Si quieres comprar algo, ve a Sapjorn. Si no, lárgate. A decir verdad, Sapjorn no es un propietario. Es un esclavista, eso sí. Qué hijo de puta. Entonces, que le follen. ¿Quiénes son los compañeros? Los compañeros son mi familia. Luchamos para que otra gente no tenga que hacerlo. Conseguimos honor y gloria no solo para nosotros mismos, sino también para los otros compañeros. ¿Por qué te uniste a los compañeros? Vilcas y yo hemos estado aquí desde que éramos unos pequeños cachorros. Nuestro padre Jergen nos crió aquí. Incluso Vignar no podía recordar compañeros más jóvenes que nosotros. ¿Dónde te posicionas en la guerra? Demasiado confuso para mí. Imperio, nórdicos, Talos... ¿A quién le importa? Tan solo dime a quién hay que aporrear. ¿Puedo unirme a los compañeros? Koblak es el que decide quién puede formar parte de los compañeros. Ve a hablar con él. Yo no puedo hacer nada. Bien, ese asunto está resuelto. Y no gracias a ti. ¡Oye!